Rosa, una valoración del partido, por favor. Bueno, sabíamos que no era un partido más, es un derbi aquí en la ciudad. Y bueno, como he dicho varias veces, veníamos trabajando una semana donde el entrenador nos ha dado varias pautas y las hemos seguido. Sabíamos cuáles eran sus fortalezas, pero también cuáles eran sus debilidades. Y hemos trabajado durante la semana eso y con eso hemos conseguido la victoria. Bueno, el primer gol que ha sido un penalti ha supuesto un cambio en el partido. ¿Cómo has visto desde ahí el encuentro? Bueno, yo vengo con confianza y le he dicho a mi compañera Amanda que iba a tirar y me ha dicho sin problema tíralo y nada, pues a partir de ahí el equipo ha dado un paso al frente. Sí que es verdad que en el descanso nos han dado algunas pautas más, pero bueno, hemos salido como si el resultado fuera 0-0 porque el Betis sabíamos que en cualquier momento nos podría empatar y a seguir buscando goles y así ha sido. El derbi pasado supuso el inicio de una dinámica negativa, o sea que estáis dos puntos en cinco encuentros. ¿Crees que esto puede daros más confianza de cara al final de temporada? Bueno, como he dicho antes, cada semana es un partido diferente. Nosotros seguiremos trabajando. Puede ser un punto de inflexión o no, pero lo tenemos claro es que vamos fin de semana y ahora estamos pensando ya en San Mamés. San Mamés es una plaza complicada. ¿Cómo veis el duelo ante el Athletic de Bilbao? Pues pensamos que va a ser un partido complicado, pero bueno, trabajaremos toda la semana. Seguro que el escenario va a ser único y trabajaremos para intentar sacar puntos allí.